ante un equipo de Municipal con un parado táctico de un 1-4-4-2 que posteriormente les voy a decir cómo es que están posicionados. Rafa, ahora para Rodrigo Sarabia, otra vez para Morales, aparece Lescano. Rudy Barrientos viene por él, se cierra un poco más Steven Robles, que viene contra Jaime Alas, por el medio para Lescano, que decide ampliar la cancha. Santis va a operar en el 1-1, recortó para la pierna izquierda, vuelve a poner la pausa. Espino es el que lleva el servicio de desviación, ¡gol! Minuto 4 y medio de juego. El servicio de Santis parecía que no llevaba rumbo a arco, pero se desprendió de larga distancia e hizo únicamente eso. Desvió la trayectoria del esférico. El recorte fue de Santis. Pone la pausa. Espino elevó el esférico, pero vean desde dónde únicamente se mueve. Logra peinar el esférico. Esta toma será impresionante, que nos ayuda a ver cómo le complica la trayectoria del esférico. Imposible para Jerez, que hace su mayor esfuerzo. Y antes de llegar a los primeros 5 minutos de juego, Comunicaciones arriba en el Clásico 320. Comunicaciones fiel a su estilo, viniendo de un costado al otro, el juego mismo de Comunicaciones. Y que Santi se engancha para ceder el balón a un Karel Espino que está en total soledad, y la fuerza del centro es que le ayuda a Nangonó para que solo prolongue con ese testazo que le cambia la dirección al balón y obviamente lo aleja de la estirada de Ricardo Jerez. En este caso ya Comunicaciones rápidamente se pone en ventaja 1-0. Apa, la pelota topa en Aparicio. Santi, ya tenemos de qué hablar, incluyendo un gol. Bienvenida a la cobertura del 320. ¿Qué tal, Oscar, Chula y profe Burgos? Qué gusto saludarlos, compañeros. Así es, bueno, ya se abre el marcador en este clásico. Gran jugada entre Lescano, Santis y Karel Espino, que muy bien explicaba Oscar, pero sobre todo lo de Anangonó, ¿verdad? Que al final termina haciendo uso de su altura, porque ni siquiera salta en ese gol, sino que simplemente hace un gesto técnico, no sé si es la forma correcta de llamarlo, y desvía por completo el balón. Y sorprendido completamente Ricardo Jerez, que a lo mejor esperaba un salto, una reacción también de su defensor, pero bien Comunicaciones, abriendo tempraneramente el marcador en este clásico. Anangonó, que se encuentra con jornadas consecutivas con anotación, algo que no lograba desde la jornada 2 y 3.